Muchísimas gracias, José Luis, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Miércoles, mitad de semana, hoy nuevamente una jornada sumamente calurosa, la que nos espera efectivamente a esta hora de la mañana. Ya el termómetro está marcando los 27 grados, espera que continúe en ascenso la temperatura, el viento a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 82% y la presión atmosférica reporta 1012 milibares. Como le mencionaba, no hay potencial de precipitación para hoy nuevamente. Disfrutaremos de cielos despejados y temperaturas sumamente elevadas, hay que tomar en cuenta esta situación. En cuanto al área metropolitana, esta mañana se registra la calidad del aire regular. Tenemos temperaturas de 25 hasta 27 grados, hay valores de 25 en García y en Santa Catarina, para que me vaya ubicando bien su sector. San Pedro con 26, al igual que Escobedo, San Nicolás, Guadalupe y Santiago, ya 27 en Apodaca, Cadereyta, Juárez y Monterrey. Hoy nuevamente el cielo permanece despejado, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima llegando a 38 grados. Sombra, la sensación térmica, por supuesto, que estará alcanzando los 40 grados o incluso sobrepasando, dependiendo de la hora para que usted se exponga al sol. Ya sabemos que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde es cuando mayor calor hace, porque los rayos solares golpean más fuerte. A las 10 de la noche la temperatura seguirá elevada con 30 grados. Los próximos 4 días muy similares, el cielo despejado, ausencia por completo en el pronóstico de lluvia, un ambiente seco y caluroso, con valores máximos de 37, 36 y 35 grados. Cuidado con los incendios forestales también. Las temperaturas mínimas en 22 grados al amanecer. Continuamos con la imagen de radar. La línea seca, esta que tenemos acá en el norte del país, es la que favorece a rachas de vientos fuertes a moderadas estados de la Mesa Norte. Hay ausencia en el pronóstico de lluvia y nubosidad variable para aquellos sectores. Tenemos canales de baja presión, tres de ellos en el interior de la República Mexicana, favorecerán a condiciones de lluvia, sobre todo en el centro del país. Para esta jornada, en la Mesa Central se esperan precipitaciones considerables, importantes, acompañadas de actividad eléctrica. Además, se le suma la onda tropical número 1, que avanza sobre parte del sur y occidente de la República, que está aportando condiciones de inestabilidad hacia los estados del occidente y sur, generando también precipitaciones con actividad eléctrica. Rápidamente vemos cómo la onda tropical número 2 estará sustituyéndola, avanzando también sobre los mismos sectores, parte del sureste, posteriormente al sur, hasta llegar al occidente del país, generando a su paso también condiciones de inestabilidad. Ojo que tenemos una zona de inestabilidad justamente en el Pacífico Sur, todavía con muy bajo potencial para desarrollo ciclónico, pero ahí se encuentra fortaleciéndose. En los próximos días estaremos dándole aviso sobre la evolución de este posible sistema tropical. Hay temperaturas muy elevadas para hoy en el norte del país, tal es el caso de Hermosillo con 42 grados allá al noroeste. Chihuahua llegará a los 40 grados, muchísimo calor. Ciudad Juárez con 39 grados. El puerto de Mazatlán, 32 grados, un ambiente bochornoso. Hay condiciones de lluvia, como ya le mencionaba, en Puerto Vallarta, en Acapulco, Oaxaca, la Ciudad de México y Veracruz. Algunas de estas lluvias, recuerden que vienen acompañadas de actividad eléctrica. Se extienden las precipitaciones con actividad eléctrica para Mérida, Campeche y Tuxtla Gutiérrez. Y al noreste del territorio nacional, nubosidad variable, pero eso sí, el calor se queda. 37 para Ciudad Victoria, 34 en Saltillo, 39 en Torreón y en Nuevo Laredo llegaremos a una máxima el día de hoy de 40 grados a la sombra. Todas estas temperaturas ya lo sabe. El total de luz solar para hoy será de 13 horas con 40 minutos y el día de mañana, jueves 10 de junio, cambiamos de fase lunar a luna nueva. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante con más información, así que no le cambie, quédese con nosotros aquí en las noticias. Muy buenos días.